la especulación, el incremento de los precios de manera permanente, la inflación. Bueno, todo eso son mecanismos perversos que impiden el desarrollo del consumo sano, del consumo interno y sano. Lo impiden porque empobrecen a las masas, empobrecen a los sectores medios. Y bueno, y lo reducen prácticamente a la indigencia o al vivir siempre en la línea, en una línea allí muy delgada de sobrevivencia muchas veces. Bueno, entonces yo lo felicito, no quiero abusar, Elías, pero es muy importante este acto, muy importante el plan que ustedes tienen que activar ahora. Es vital para nuestro pueblo, para la vida de nuestro pueblo y para el desarrollo del modelo económico socialista, para cambiar el modelo rentístico, capitalista, petrolero, en un modelo productivo y para redistribuir el ingreso cada día de manera más justa. Hoy se está aprobando, bueno, el mecanismo de fiscalización a un conjunto de empresas. Métanle bien el ojo. Colgate Palmolive, por ejemplo, hay que meterle el ojo a esto de las cremas dentales, jabón de baño, desodorante, todo eso, la Pepsi Cola, tema del agua mineral, por ejemplo, ya lo decía alguien ahí en el video, alimentos GEN, estoy leyendo aquí la lista de todas las empresas que van a ser fiscalizadas a partir de hoy, Nestlé, Mampa, Alimentos Polar, Alimentos GEN, farmacéutica Ednor, Industria Láctea Venezuela, Johnson & Johnson, no sé qué más, Coca-Cola, Biopapel, Cefifresh, Agrofoods, Galleta Distribuyente Venezolana, Reckitt Benckiser Venezuela, Unilever Andina, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, no sé qué. Bueno, métanle el ojo a fondo, no se vayan a dejar cobear, muchachos, no se dejen marear. Que nadie se venda tampoco, cuidado con la corrupción, que nadie se deje de comprar. No, aquí no hay precio, aquí el precio es la patria. La patria, mucha firmeza en esto y mucha justicia y aplicación de la ley de manera inexorable, como decía Bolívar.